por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de colita, no nada del aire, ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de Mercán, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada, y la campana ya sonar, y me dijo ya mi mimo, esto puedo decir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al último mes del año. Bienvenidos. Este es el primer día de diciembre y para nosotros un TS Noticia más. Estamos ingresando al último mes del año, este año tan particular, pero que nos tiene allí, prendidos y lógicamente hermanados para que juntos podamos pintar lo que sucede en el sur de la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente para también seguirnos vacunando y siguiendo apostando a la salud. Nos vamos a presentar. Estos son los títulos de TS Noticias. Reunión entre el gobernador de nuestra provincia y el presidente Alberto Fernández, una agenda cargada de temas de producción, de trabajo, de salud, todo hablaron allí. La empresa provincial de la energía y la posibilidad de mejorar la perspectiva de género a través de hechos concretos, habla también la ministra Frana, habla también la ministra Celia Arena. Hablamos con el senador Enrico, un libro que habla de las localidades del departamento General López y también su necesidad de saber las obras en la ruta. Vamos a hablar con dos firmatenses, ahí está, en el parabrisa, la palabra firmat, ganaron una prueba de regularidad, son históricos corredores, hablamos con ellos y estaremos en vivo. Pasamos por la localidad de Godeken para saber la realidad, cómo pinta el tema, pero también qué será de los próximos 2 años del mandato de Juan Rucci, que ha ganado las elecciones. Finalmente, una buena para el caso Elenita. Un juez falló a favor de la familia y deberán pagarle la medicación, uno de los medicamentos más caros del mundo. Le desarrollamos el tema y la sentencia. Estuvimos en Merabebú. Tomás Sorribas nos cuenta qué se viene, cómo se trabaja y también la perspectiva para los próximos 2 años de su nueva gestión. Goles, goles y más goles. Hoy, la Interprovincial, que ya tiene campeón. El presidente Alberto Fernández recibió al gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti. Como es claro y sabido, en la agenda de un presidente y un gobernador puede haber varios temas. La producción, el trabajo, el tema salud también fueron los temas de importancia que trataron ambos mandatarios. Y al cierre de la reunión, el gobernador Perotti entregó sus conclusiones. La reunión con el presidente de la Nación. Una buena reunión donde hicimos un repaso de la realidad provincial, obviamente la actividad productiva, la actividad de las obras, la actividad laboral y claramente no puede estar ausente la política necesaria de la nación en el territorio provincial con la seguridad. Todos saben que hemos tenido desde los últimos tiempos, desde el cambio de ministro con el ministro Fernández, con el que estuvimos en la mañana, una decisión que el presidente planteó claramente de reforzar la presencia en la provincia de Santa Fe, particularmente Rosario. Llegaron los 575 refuerzos federales a la provincia, se repasó el funcionamiento y la marcha de lo mismo. Y claramente la necesidad de seguir con una fuerte presencia, con los compromisos asumidos por la Nación. El presidente ha ratificado su compromiso en que la Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y obviamente el compromiso de seguir de cerca y de ajustar la necesaria presencia de más refuerzos si es necesario, de más equipamiento si es necesario en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario. La reunión del presidente fue el final de del día de reuniones que comenzaron en la mañana con el ministro de Seguridad, con el ministro de Ambiente, con una noticia que es importante para la provincia de Santa Fe, que es un acuerdo para ampliar el Parque Nacional Isla del Paraná, con una fuerte connotación del cuidado, del resguardo de nuestras áreas naturales y particularmente reforzar la presencia en el resguardo de los humedales, las zonas de islas del río Paraná. Las posibilidades de seguir adelante con ese proyecto es lo que prioriza no solamente una cuestión
ambiental, sino también de promoción fuerte turística de la provincia de Santa Fe. Una jornada que tuvo también la presencia nuestra en la reunión con el jefe de gabinete, con el que volvimos a analizar algunas de las instancias prioritarias para la provincia de Santa Fe, su presencia en Rosario y en la provincia en el seguimiento de las pautas planteadas con el apoyo por el tema de seguridad y por el tema de la infraestructura y las distintas obras que Santa Fe ha puesto en marcha y las perspectivas de continuarlas, no solamente en el ritmo previsto, sino de incorporar nuevas de acuerdo a las instancias previstas en el presupuesto para el 2022. Vamos a hablar de la ampliación de derechos y la perspectiva clara que tiene la empresa provincial en energía. Es la primera empresa que hace esto de manera estatal en la República Argentina, la modificación de un artículo para la igualdad de género en los puestos laborales. Allí estuvo presente la ministra Frana, la ministra de Género Celia Arena y por supuesto el presidente de la EPE, Causi. Somos la primera fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@mrbin.com.ar. Ingresá a www.mrbin.com.ar. Un hecho que para nosotros es muy importante, que es la firma de un acta paritaria, cuya copia legalizada le estamos entregando a ambas ministras, que tiene que ver con un paso fundamental en pos de la igualdad dentro de la empresa provincial de energía. La realidad es que desde la conformación misma del directorio, con un hecho inédito, incorporando como representante de sector cooperativo a Gisela Will, una mujer por primera vez en la historia, y luego con una serie de acciones, la reconversión de mujeres que estaban trabajando en tareas administrativas, en tareas manuales, el ingreso directo de parte de mujeres para la realización de tareas manuales en la empresa provincial de energía, una capacitación muy importante que iniciamos con el directorio, pero que luego trasladamos a los niveles gerenciales, de jefaturas de área y de jefatura de unidad, en la ley Micaela, en articulación con el ministerio que conduce Celia. Y hoy esto, que es un paso central y que implica la posibilidad de eliminar de los perfiles de puesto para la realización de las distintas tareas en la empresa provincial de energía, las cuestiones de género. Creo que esto es un hecho de justicia, es un paso, que muy bien lo dijo Celia y que ella viene trabajando desde su ministerio desde el inicio de la gestión. Un ministerio de género y diversidad es un ministerio transversal a todas las áreas de gobierno y desde ese ministerio está trabajando con todas las áreas de gobierno para dar estos pasos, para que algún día esto no sea un tema de agenda, sino que se naturalice esta convocatoria a hombres, mujeres y diversidades por igual, a que se naturalice que se ocupa un puesto de trabajo por capacidad, por vocación, por formación y que se deje de lado toda cuestión que tenga que ver con el género. Así que para nosotros, digamos, son hechos concretos que respaldan una política de Estado que se planteó desde el primer día de la gestión, que el gobernador permanentemente nos pide que avancemos en acciones concretas. Y esta es una acción concreta de las tantas que desde el Ministerio de Género que conduce Celia se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que un agradecimiento a este compromiso, en este caso de la Empresa Provincial de la Energía, su directorio en cabeza de Mauricio Causi, pero también, por supuesto, una valoración al director obrero y a todos los miembros de esa mesa, porque son avances concretos, vuelvo a repetir, para lograr el gran objetivo que algún día no tengamos que hablar de estos temas. Esto es como producto de todo el trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Hay una decisión muy clara de nuestro gobernador en avanzar sobre resolver y dar respuesta a todas estas cuestiones que plantean situaciones de desigualdad, brechas de desigualdad que afectan a las mujeres y diversidades. Esta es una forma que tiene nuestro gobierno de encarar todas las cuestiones vinculadas a las violencias por razones de género, que es un poco la punta del iceberg, lo más urgente a resolver y lo que sobresale. Pero la convicción de nuestro gobernador es que tenemos la responsabilidad de a la par trabajar sobre todas las brechas y las desigualdades que están en la base de las violencias. Y una de esas es la autonomía económica de las mujeres, la posibilidad de desarrollarse, de acceder a empleos dignos,
dignos. Hay muchas brechas que los números nos muestran y estos son puntos de avance muy grandes que estamos trabajando en conjunto y con muy con resultados muy evidentes, lo que decía recién Mauricio, de la capacitación de Ley Micaela, que además la hicimos también con los sindicatos, con las comisiones directivas, abre un montón de discusiones, de debates y promueve también este tipo de medidas. Ojalá se promuevan más de este tipo de medidas que suman y mucho a mejorar en nuestra calidad en la sociedad, ciudadanía fundamentalmente. Vamos a presentarles la palabra del senador Lisandro Enrico, senador de nuestro departamento General López, digo nuestro porque vivimos aquí, desde donde emitimos Televisión Digital Codificada. Pasó por la localidad de Caña de Lucre, estuvieron las cámaras de TS Noticias, dos temas en agenda. Uno, este libro que ya recorre los diferentes medios y que se ha hecho noticias sobre las localidades de nuestro sur provincial, fundamentalmente del departamento General López, y también su mirada puesta sobre las obras en la ruta. Vamos a presentarlo el día 12 de diciembre en Venado Tuerto, pero también vamos a presentarlo pueblo por pueblo. Es un libro que se llama 31, ese es el nombre del libro, el número 31. ¿Y en qué consiste, no, su desarrollo? El libro se llama 31 porque 31 son los distritos del departamento General López y es la historia de cada pueblo y de cada ciudad contada por un vecino de la localidad, por alguien que hace la historia de su pueblo. Eso es la recopilación de todas las historias del departamento General López. Por último, damos vuelta a la página y hacer hincapié, ¿no?, de forma insistente, podría decirse, en visibilizar también las cuestiones de lo que comprende la ruta número 33. Por supuesto, la verdad que la ruta está en un estado de que nos estamos permanentemente reclamando para su reparación. Si no lo hiciéramos, no se darían las obras. Algunas se han logrado, pero faltan muchas y sobre todo falta que la obra de la autopista avance. El avance de la autopista es muy lento. Hay una zona de obra cerca de Rufino, en la denominada Estación Tarragona, pero falta abrir un frente de obra aquí, en la zona cercana a Firmat, cercana a Venado Tuerto, que es donde se produce la mayor cantidad de circulación de tránsito. Así que es un tema que permanentemente, como senador, estoy reclamando, insistiendo, gestionando, yendo a Buenos Aires, a Santa Fe. Ahí estaba la palabra del senador Enrico en su paso por Cañada de Lucre. Es momento de ir al contacto con nuestro querido Pablo Piermarini. Siempre decimos Pablo y la región. Somos una región, por más que emitamos de Firmat, nosotros queremos contar todo lo que sucede. En este caso, le toca a la ciudad de Firmat presentación y ahí nos metemos en tema. Ahorrar es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo muy barato. Es bueno que nosotros a este noticiero también le pongamos las lindas noticias, las que nos hacen regocijar, las que nos permiten saber en qué anda cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Si es el caso de hoy, Pablo, contanos dónde estás, con quién estás y te damos la bienvenida. Hoy sí, después de presentar tantas veces que hablamos de salud, hoy la verdad que nos permitimos tomarnos una hermosa licencia. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás vos? Buen miércoles para la gente que nos está mirando. Estamos, como vos anticipabas, acá en la ciudad de Firmat para hablar sobre un deporte que es relacionado al automovilismo, pero a lo mejor un tanto diferente a lo convencional o a lo que más se consume, sobre todo mediáticamente. Pero bueno, les vamos a contar, tiene que ver con campeones de un torneo de regularidad, carreras de regularidad. En algún momento hemos hecho alguna que otra nota. Están Juan Carlos y Jorge con nosotros para, bueno, primero que nada, le agradecemos por recibirnos, lo felicitamos por este título, si se quiere. Y bueno, la nota va a pasar por diferentes lugares, pero primero que nada, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenos días, buenas tardecitas. Muchas gracias por prestarse a nuestros comentarios y gracias a usted y saludo a toda la gente que nos está mirando. Bueno, para empezar, Jorge, contanos un poquito de qué se tratan esas copas, esos trofeos que están exhibidos en el capó del auto. Bueno, acabamos de venir de la provincia de Buenos Aires. El sábado y domingo, 27 y 28, terminó un campeonato metropolitano organizado por el Pilar Club de Vehículos Antiguos, que contó con 6 fechas. Sábado y domingo se corrió una fecha doble, que fue la última, y era el premio coronación para terminar el campeonato. Bueno, nosotros veníamos de peor en mejor, levantando cada vez más. En la última carrera habíamos empatado el primer puesto y lo perdimos por el modelo del auto, porque el auto nuestro era más nuevo.
Y en esta, bueno, fuimos bien preparados, con mucho entusiasmo, con mucho entrenamiento, y logramos ganar las dos etapas. La primera que terminó en Tandil y la segunda que terminó en Buenos Aires. Y con ese puntaje logramos salir campeón 2021 del Club de Pilar de Vehículos Antiguos, que es un nivel de exigencia muy alto, el más alto del país, donde compiten los mejores regularistas que hay en Argentina en este momento. Juan Carlos, contanos cómo es la preparación y cómo es el rol de cada uno a la hora de la competencia. Por empezar, nosotros estamos quemando muchos litros de nafta antes de ir a la carrera. Eso suma, lográs una especie de comunión con el que va sentado al lado. Ese es en cuanto hace a la preparación. Y en lo que hace a la carrera en sí, son tres patas fundamentales que tienen que estar bien. El auto, fundamentalmente, el auto es bárbaro, este autito es espectacular como va. El piloto y el que va al lado es la pata más grosa, más importante, digamos. Si bien yo puedo hacer lo que me dice él, pero bueno, él es el que sugiere cómo hacer las cosas para hilar finito, digamos. Y después hay otros agentes que pueden ser externos en la carrera que pueden a veces complicar la actuación, que por ahí vos venís lo más bien y tenés un tapón, como decimos nosotros, que es un auto o un camión que va a menos velocidad que la que vas vos. Y bueno, eso hay que resolverlo. Con números, con acelerador, con riesgo, y un montón de cosas. Jorge, contale a la gente, ¿cómo es, digamos, uno larga con un cronómetro, digo, a grandes rasgos, para más o menos entender cómo es esta carrera? Bueno, el director de la prueba confecciona una hoja de ruta y nos da una hoja de ruta a cada competidor. Cuando llega el día de la competencia, larga un auto cada 30 segundos. O sea, vamos todos separados, más o menos 30 segundos de distancia entre auto y auto. Y vamos siguiendo esa hoja de ruta y se corre en velocidades entre 80 y 85 kilómetros. Y el tema es hacer el promedio, o sea, la regularidad. O sea, ir cumpliendo todas las pautas que tiene la hoja de ruta y pasando lo más exacto posible por cada control. Estos son PC, esta carrera tenía 12 PC en la primera etapa y cada PC tiene 3 controles. Y la carrera se ganó con 7 centésimas de segundo de error por control. Para que vos tengas una idea de la precisión que se lleva, ¿viste? 7 centésimas de segundo en un control significa más o menos 1.5 metros de error en una etapa que por ahí tiene 30 kilómetros, un PC que tiene 30 kilómetros de distancia. En 30 kilómetros estamos pasando con un promedio de error de 1.5 metros. ¿Cómo es esto de manejar? ¿Se puede hacer, no sé, porque son unas cuantas horas que pasan arriba del auto por etapa, ¿se puede hacer otra cosa o hay que estar concentrado en los números y nada más? Mirando el paisaje. Perfecto. No es solo el momento de la carrera. Yo te diría que el día anterior ya entras como en cuenta regresiva con el cronómetro. Te genera, a mí por lo menos, no sé a vos, te genera todo un nerviosismo, una cuenta regresiva. Entre nosotros mismos nos damos cuenta, previo a la largada, que hay cierta tensión y rispideces que con el andar de la carrera te vas como aflojando. Pero no obstante eso, la concentración tratamos de que sea máxima. No hay cuestiones para hablar de otra cosa que no sea de lo puntual de la carrera. Y las menos palabras posibles, porque los kilómetros, las referencias se vienen encima muy fácilmente y no tenés tiempo a nada. Jorge, para cerrar, contanos un poquito cómo es un calendario, digamos, de competencias de regularidad. Digamos, recién comentabas más o menos cómo fue el 2021, pero qué se viene en el futuro. No sé si van a seguir compitiendo juntos, cómo es la agenda. Bueno, en realidad, y de paso aprovecho para mandarle saludos, le mandamos saludos a los dos, a Daniel Rossi, que es mi piloto habitual y dueño también conmigo de este auto. Juan Carlos tuvo la gentileza de reemplazarlo este año, ya que Daniel trabaja en la salud y fue un año complicado para los empleados de la salud. Y me dijo, mirá, si este año conseguimos que Juan Carlos te acompañe. Así que él gentilmente me acompañó, hicimos este campeonato con él, pero generalmente lo corremos con Daniel Rossi.
¿Cómo seguimos la historia? Si Dios quiere, a fin de febrero vamos a ir a competir a Uruguay, que es la primera del sudamericano, se corre a fin de febrero, y después va a haber un campeonato acá de PBA, que es el mismo que corrimos esta vez, va a haber un campeonato del Automóvil Club Argentino, que es donde se organiza el Gran Premio Argentino, y si Dios quiere y podemos, vamos a ver cómo andamos de billetera y cómo nos trata el dólar, vamos a ir a Paraguay también, que es la tercera pata del sudamericano que se corre a fines de junio. Muchísimas gracias a los dos y felicidades. Un saludo. Sí, a mis nietos, a Renata y a Valentino. Les mando un saludo. Que nos están mirando. Sí, sí, están mirando, firme. Che, bueno, muchas gracias por muchas la nota a y saludo al canal. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces Eduardo, tanto Juan Carlos como Jorge, bueno, campeones argentinos en este caso de esta competencia, de estas carreras de regularidad. Con la alegría y comentando para aquellos que no somos expertos y que no teníamos tanta información sobre cómo es el deporte, bueno, esperemos que les haya gustado, que se haya entendido y que si hay alguien que tiene ganas de emprender, digamos, en esta actividad, también puede consultar con ellos para saber cómo se empieza, por ejemplo. Vos y Diego, una pareja, se andan haciendo móviles para todos lados por la ruta, en tiempos formidables. Sí, yo no sé quién sería el piloto y quién estaría ahí con los números. Tendríamos que resolver eso primero y después podríamos hacerlo por los diferentes, digamos, pueblos de la región. Me inclino por vos, que sos más cauteloso. Yo manejo y él con los números. Así sería la dupla. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros vamos a seguir viajando porque nuestros amigos de Migliaza nos van a llevar a chanear la diada. Allí está Bárbara Ríos y nos va a empezar a contar otra historia. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599, 421-511. Y parece que es un miércoles de campeones, por lo menos en TDC Noticias. Bárbara, buenos días, está allí ella en Chanear Ladeado, y cuando digo de campeones es porque seguramente nos va a dar una data muy buena y vamos a aprovechar para felicitar al protagonista. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Eduardo, buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Así es, nos encontramos en Chañar Ladeado para continuar hablando de campeones. En esta oportunidad hablamos del deporte, más sobre todo sobre ruedas, del ciclismo. Con nosotros nos acompaña Ariel García, el campeón argentino, ¿no?, de este 17º campeonato argentino de Rural Bike. Bueno, primero en principal te damos la bienvenida y felicitaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, comentanos cuáles son las emociones, ¿no? Hablamos de poder decir la persona más veloz sobre ruedas en lo que comprende este campeonato. Sí, por suerte soy un privilegiado en la bicicleta porque, bueno, con 43 años logré ganar el campeonato argentino de elite de Rural Bike y, bueno, yo en lo personal lo he ganado todo, así que estoy muy contento de lo que he logrado y bueno, un agradecido a la gente que me ha dado una mano y a todos mis compañeros de equipo, a la familia, a todo el mundo. Si hablamos de una trayectoria, mencionábamos anteriormente, minutos atrás, un total de 116 carreras generales ganadas. Sí, 116, bueno, y bueno, tuve la suerte de poder ganar muchas carreras y también he perdido muchas, pero bueno, acá estoy. Y si hablamos de un poco de, retrocedemos un poco de la historia, ¿cómo surgió este interés? Entendemos que es un interés que ha surgido en la adultez ya, de pasar del deporte de lo que es el fútbol hacia el ciclismo. ¿Cómo fue ese paso, el interés? Sí, jugué al fútbol hasta los 31 años y decidí dejar el fútbol. Y no sabía qué hacer ahí, bueno, digo yo, empecé a salir en bicicleta con un amigo que me vendió una bicicleta, empezamos a salir y empecé a andar y después empecé a competir y empecé a andar bien y bueno, de ahí no paré más. Entendemos que en un principio no estabas compitiendo en lo que comprende la categoría de Rural Bike, ¿no? Hablamos de otro tipo de competencias, comentar un poco sobre esto. Sí, empecé corriendo en pista, alguna carrera de ruta y bueno, pasaron dos años y compré una mountain bike y ahí empezó toda la historia del Rural Bike. Entendemos que las demandas entre una y otra son totalmente diferentes, ¿no? Sí, es diferente. Bueno, las carreras de pista se corren en el óvalo, con piñón fijo, y bueno, es distinto. He ganado alguna carrera de pista, pero tuve un par de accidentes graves y agarré un poco de miedo y, bueno, decidí dejar eso y dedicarme directamente a la mountain bike.
para quienes están interesados, ¿no?, en este deporte y quienes les interesa saber más, ¿en qué consisten, ¿no?, este tipo de carreras? El terreno supongo que es muy particular, ¿no?, y la demanda también para el entreno de esto es muy específico. Sí, es muy exigente el Rural Bike, o sea, son circuitos de tierra, caminos de tierra, de ripio. Por ahí en algunos circuitos hay un poco de pavimento, pero siempre son duras las carreras, carreras largas, 50 kilómetros, 60, 70 kilómetros según. Y bueno, y hay que ir y correr y entrenarse lo mejor posible para andar bien. Y en lo que comprende, ¿no?, tanto lo que es la práctica como lo que es la competición, hablamos en un principio de esto que se cuenta como una cuestión más individual, pero a su vez un acompañamiento. Sí, sí, bueno, qué sé yo. Estoy muy agradecido a lo que pude hacer, todo lo que pude lograr. Este pasado 21 tuve una alegría inmensa de poder ganar el campeonato argentino en Marco Juárez, organizado por la misma gente que soy corredor, Nacho Bay. Ariel, te damos muchas gracias por recibirnos, tanto a vos como a tu familia, y bueno, un saludo para quienes están mirando, que sabemos que hay muchos detrás de las cámaras. Sí, un saludo para todos los amigos, para toda la gente amiga, y bueno, para Nacho Bay, que es mi equipo, para todos los compañeros de equipo que tengo en el equipo de Nacho Bay, y bueno, un saludo muy grande para todos ellos. Bien, Ariel García, corredor, ¿no?, campeón de lo que comprendió en este fin de semana pasado, anterior a este fin de semana, en lo que comprendí el 17º Campeonato Argentino de Rural Bike. Con nosotros tenemos al campeón argentino. Y una muy buena, Bárbara, porque tiene que ver con esta idea. Dejé de jugar al fútbol, buscaba algo para hacer actividad física y se terminó convirtiendo en un campeón. Una muy buena historia de vida también ligada al deporte. Exactamente, Eduardo, así es como vos afirmabas, esto que comenzó, ¿no?, como un pasatiempo que logró llevarse más allá. Gracias, Bárbara. Ahí estábamos nosotros en Chañar hablando, como les dije, es un miércoles de campeones para TDC Noticias y con una mirada puesta en deportes alternativos. Hay que hablar ahora de poder escuchar qué sucede en Godec, en la localidad en la que conduce los destinos Juan Rucci, y en este caso volverá a hacerlo a partir del 10 de diciembre. Presentación y la palabra del presidente comunal. Tu club, tu origen, tu casa. Rumbo al centenario, más unidos que nunca. Todos los socios que abonen la cuota social y estén al día tendrán nuevamente gratis el carnet para la temporada de pileta 21-22. Continuamos con lo que es el plan de pavimentación. En esta oportunidad realizamos 5 cuadras de pavimento que se suman a otras 4 que ya habíamos hecho hace algunos meses, y vamos a terminar el año con 9 cuadras de pavimento. Eso en lo que es un plan de obra pública que tenemos, sumado a las cuadras de cordón cuneta que hicimos durante este año, que llevamos hecha aproximadamente 16 cuadras con mejorado de varias calles también, y bueno, también sumado a las diferentes luminarias que también colocamos en la zona oeste de la localidad, fueron 28 columnas nuevas, todo lo que es el tránsito pesado, la calle 8, también con luminaria nueva, todo eso ya finalizando el año y cerrando con un movimiento de obra pública bastante bueno, así que en ese sentido de lo que fue obra durante este año estamos muy contentos, y post elecciones también demostramos que seguimos trabajando. Estas 5 cuadras de pavimento se hicieron esta semana, así que es un compromiso que tenemos con el pueblo y lo ejecutamos de buena manera. Te llevo a lo que será este nuevo mandato, el que te tendrá allí, digamos, cumpliendo por lo menos objetivos, más que promesas. A mí me gusta decir objetivos, porque uno traza objetivos y después los tiene que cumplir. ¿Por dónde pasarán los ejes de trabajo en los próximos 2 años? Nosotros, en nuestra propuesta durante las elecciones que llevamos al vecino, es un folleto donde tenemos todos los proyectos, que son todas cosas que podemos cumplir. Vamos a seguir con la obra pública, como decía recién, iluminación, cordón cuneta, pavimento. Vamos a atender una cuestión central, que es el hogar para tercera edad, que hoy no contamos en la localidad y que estamos trabajando en eso,
y bueno, vamos a ver durante el año que viene cuándo podemos retomar eso y abrirlo, que es muy importante para la localidad. Y después ya finalizamos el proyecto de cloacas, que lo hicimos durante este año, vamos a hacer el proyecto de agua potable y vamos a empezar a poner sobre la mesa ese tipo de obras para nuestro pueblo, que todavía no las tenemos, que sabemos que es muy difícil, pero que bueno, vamos a empezar a golpear puertas para ver qué podemos conseguir. Y también después distintos desafíos con tratando de gestionar con el gobierno de la provincia, que por suerte tenemos un buen diálogo y un agradecimiento especial al gobernador Perotti, así que vamos a tratar de gestionar en vialidad distintos arreglos de la ruta de acceso a nuestra localidad y seguir trabajando en varios desafíos que, como siempre decimos, son cumplibles y garantizar al pueblo un servicio público de calidad. Con servicio público nos referimos a recolección de residuos, riego, mantenimiento de los espacios verdes, que lo venimos haciendo de buena manera y vamos a seguir trabajando en ese camino. Joven, Juan Rucci, el presidente de Goken. Es bueno escuchar a los jóvenes hablar de política y de gestión, decididamente. Vamos a proponerles compartir la primera pausa en este TS Noticias. Regresaremos con más información, goles también. Quédense allí. Campeonato Argentino de Pelota Paleta. Desde el viernes 10 de diciembre hasta el domingo 12, disfruta de tres días en los que jugadores de primera categoría, representando más de 10 provincias, se van a enfrentar en el trinquete del Firmat Fútbol Club. Disfruta en vivo a través de la pantalla de TDC o en YouTube por TDC Online. Empezá a despedir tu año a pleno por TDC. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bájate la app BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que en Santa Fe la obra pública y el plan Incluir dan trabajo a 18.500 santafesinos y santafesinas? Trabajo registrado y de calidad. El impacto de las obras es enorme de principio a fin. Cuando llegan las máquinas, los materiales, cuando todo está en marcha con el movimiento, los sonidos de la producción y cuando finalmente una escuela, un centro de salud, una ruta pueden ver la luz y venir a cambiar nuestras vidas. Una obra en marcha es una provincia transformándose. Santa Fe Provincia. Bingo Firmat, sexta edición, por solo 800 pesos mensuales. Sí, 800 pesos. Participás del gran sorteo final en junio de 2022 por un Fiat Cronos 1.3 Attractive, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Pago contado sortea en diciembre de 2021 una moto 110 centímetros cúbicos y 50.000 pesos. Prebingo por 1.300.000 pesos. Sortea en marzo de 2022. Sorteos mensuales con cuota al día. Solicita vendedor. Comunicate al 3465-482770 o a través de nuestras redes sociales. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. A través del Centro Universitario Firmat podés estudiar carreras presenciales con amplia salida laboral. Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales. Tecnicatura en Diseño Industrial. Títulos emitidos por la UTN de Rosario. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Manuel Leiva. Licenciatura en Enfermería. Además, contás también con 33 carreras a distancia a través de UCASAL y en la Universidad Nacional de Villa María. La Licenciatura en Desarrollo Local Regional. Y más propuestas y convenios con nuevas universidades. Empezá a construir tu futuro. Búscanos en nuestras redes. Centro Universitario Firmat. Basali lanza B-Conecta. Es un módulo de conectividad amigable con tecnología de punta que permite monitorear de manera remota tu Basali desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Más espectro de bandas, mayor potencia de transmisión y amplia distancia de cobertura. Activa tus recursos. Basali te conecta. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica.
experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. A DAPSA Posta Firmat le encanta acompañarte en todos tus viajes. GNC, combustibles de máxima calidad y tecnología de última generación. Lubricantes Element, productos para el automotor, línea completa de Bardal, Jarama, urea líquida para camiones Mach 1, lavadero de camiones, gomería las 24 horas, baños, duchas, bar, cafetería, minimarket, minutas, menú diario, sándwiches de elaboración propia, productos para celíacos y diabéticos. En DAPSA Posta Firmat cumplimos 25 años de vida comercial. DAPSA Posta Firmat. Ruta 33, kilómetro 684. DAPSA Posta Firmat. Compañera de tus viajes. Bacán. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y XXL en remeras, chombas y camisas. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para este presente perfecto. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. En JB Repuestos tenemos repuestos para aire acondicionado, repuestos para heladeras y también toda la línea de gas refrigerante. Contamos con una gran variedad de repuestos de lavarropas automáticos, secarropas, microondas y cocinas. Y ahora también incorporamos toda la línea de herramientas eléctricas a batería y a explosión. Amoladoras, taladros, compresores, motosierras, soldadoras inverter y mucho más. Ingresa ahora en www.jbrepuestos.com.ar y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. JB Repuestos, una empresa familiar en Firmat. Residencia para adultos mayores. Estadía completa 24 horas. Podología, peluquería, clases de gimnasia, clases de yoga, emergencia médica 24 horas. Revisión médica semanal a cargo de la residencia. Residencia para adultos mayores. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Alfano Hermanos. Movimiento de suelos, zanjeos, excavaciones, perforaciones para pilotes, nivelación y limpieza de terrenos. Alquiler de volquetes, venta de tierra y áridos para compactación. Alfano Hermanos. Teléfonos 03465 1552-3930, 03465, 1552-3931, Firmat. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio.
Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge, con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables, con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge, para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chabá. Don Juan Autopartes, bombas de agua nuevas y reparadas, depósito de líquido refrigerante, semiejes, cables comando, placas y discos de embrague, partes de suspensión y dirección, pastillas y patines de freno, bombas y cilindros de freno, caños para circuitos de agua, cremalleras de dirección, fuelles para dirección y semiejes. Puntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías, teléfono 422-247. Firmat. Días atrás se conoció en los medios como el caso de Lenita, una niña de María Teresa. Los medios de Venado levantaron la noticia, necesita un medicamento, lo sigue necesitando, con un valor realmente importante de millones de pesos. Así es, es uno de los medicamentos más caros del mundo. Un recurso de amparo puso en la justicia la posibilidad de ver si esto lo podía hacer la obra social y también aparentemente aparece el Estado. ¿Por qué digo aparentemente? Porque ahora lo vamos a confirmar con la sentencia que tenemos y que le leeremos para saber que terminó por buen camino el caso de Lenita. Presentación y se lo leo. Es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo Muy Barato. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a la medida cautelar, o sea, el recurso de amparo presentado por la familia de Lenita, ahí estamos viendo a la mamá y a Lenita, Lenita Álvarez Vivone, la beba oriunda de María Teresa, que padece atrofia muscular espinal tipo 1 y en el tratamiento necesitaba Soligenza, que es, está considerado el medicamento más caro del mundo, debido a que su costo supera los 2 millones de dólares. El fallo del juez conociendo en Venado Tuerto indica que la obra social OSDE deberá abonar el 60% del costo del medicamento, en tanto el Estado, hablemos el Ministerio de Salud, junto con la Superintendencia de Servicios de Salud, deberá hacerse cargo del 40% restante. Desde el diario de Elena, que es el portal que la familia de la niña tiene para informar novedades permanentemente, dieron a conocer la noticia con optimismo. Me alegra saber que sigue valiendo más la vida de un niño que el valor económico en sí. Estoy realmente feliz. Mamá no para de saltar y llorar de la emoción que tiene. Sé que siente alivio en este momento porque estaba con muchos nervios. No damos más de alegría. Nuestros corazones desbordan de emoción. Cada día estoy más cerca de poder volver a casa, de poder salir a la calle sin que mis papás tengan tanto miedo. Gracias, dice el mensaje conmovedor. Recordemos, 5 días atrás, al cumplirse un mes desde el ingreso del juicio de amparo con pedido de medida cautelar urgente ante el juzgado federal de Venado Tuerto, los familiares de Elena Álvarez, la niña que tiene 17 meses, esa hermosura que estamos viendo allí, que padece atrofia muscular, dieron muestra de su estado de angustia y no era para menos, ya que se trataba de una causa judicial impulsada contra la empresa de medicina prepaga que se negaba a proporcionarle terapia génica, lo que se conoce como Zongelma, indicada por los médicos para revertir su quebrantada salud. En la mañana de este martes se recibió la noticia y el fallo judicial está allí. Y como le decíamos, una parte por parte de OSDE, otra parte por la parte del Ministerio de Salud que se hacen cargo de esto y las buenas noticias de salud, si nos están viendo la familia de Helenitas. Vamos a pasar a la ruta, tomamos la ruta si nos vamos a dirigir a la localidad de Vera Bebú. También allí hay un presidente joven, hablamos de presidente comunal, con mucho empuje, con ganas de hacer cosas por su comunidad. Se trata de Tomás Sorribas, no solamente habla del presente, sino también de lo que viene. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511.
Renovando el desafío y las energías después de las elecciones, que bueno, tuvimos un resultado en donde salimos favorecidos. Y a partir del 10 de diciembre empezamos con el segundo mandato, retomando la agenda esa de gobierno que siempre digo que se vio interrumpida por la pandemia, así que retomando los ejes de gestión, que era la obra pública con respecto a cordón cuneta, badenes, vivienda, que es algo fundamental para nosotros, donde tuvimos un avance significativo, pero tenemos que culminar con planes que venían atrasados de hace muchos años, el apoyo a las instituciones intermedias, que para nosotros es fundamental, mantenimiento de caminos rurales, y lo que es la obra del punto violeta, que para nosotros va a ser significativa y vamos a estar recibiendo los fondos en los próximos meses y vamos a empezar con esa obra, que va a ser un edificio magnífico que va a jerarquizar una parte de nuestra localidad. Y bueno, y ayer vine de Santa Fe, en donde bueno, entregamos el proyecto de obras menores para el arreglo de 4 cuadras de la calle Simón Diriondo. 2 cuadras a través de obras menores, 2 cuadras a través del incluir, que bueno, esperamos que se nos apruebe esas 2 cuadras que respectan al plan incluir que lanzó el gobernador Omar Perotti. Y nos vamos a quedar por esa región porque tenemos que hablar de la Liga Interprovincial, de los momentos definitorios y de la presentación que trae los goles. Club Esportivo Bombal, tu club, tu origen, tu casa. Rumbo al centenario, más unidos que nunca. Todos los socios que abonen la cuota social y estén al día tendrán nuevamente gratis el carnet para la temporada de pileta 21-22. Y noviembre fue un mes de definiciones y un mes de campeonato. Ahí está la Liga Interprovincial final, tercer partido, buscando el campeón. No había más chances y D'Amelio, el hombre de Independiente, abriría la cuenta para poner Independiente y ese tremendo festejo por parte de los protagonistas. Fue transmisión de televisión digital codificada frente a 9 de julio, que se quedaba en cero. Ahí está la apertura de la bocha para la izquierda. ¿Y D'Amelio qué hace? Le va a pegar. Le pega para que en el medio, perdón, en realidad el centro es para que D'Amelio termine anotando. Y viene el segundo, es Pallaro el que define. Elige mal la esquina del arquero y termina gritando el gol Pallaro para poner el 2-0 a favor de Independiente de Chañar. Y ahí está, señoras y señores, felicitaciones a los campeones, con festejo incluido por parte de los amigos del Día Después, el mejor programa de fútbol que tiene el sur de la provincia. Ahí estamos proponiéndole el festejo y el abrazo final. Felicitaciones a la gente de Independiente de Chañar, que en tercer partido, como dice bien la épica, ¿no? En tercer partido, como indican los relatos también de cuentos de fútbol, se definió el campeonato. Última pausa, se quedan allí, ya volvemos. Chico guapo, llama a mi amigo, cuando va en el patio, perfuma de verano, hay que venir para recordar y otra para olvidar, le pide el capitán. Sabemos que durante años renegamos diciéndoles, apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bájate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Construimos el futuro con oportunidades en el presente. Y es una alegría acompañar a los jóvenes con diversas propuestas. El Centro Universitario FIRMAT, los talleres de apoyo escolar, la Feria de Carreras, FIRMAT Joven, elencos municipales, conciertos, actividades en espacios públicos y en favor del medio ambiente. Talleres de prevención de adicciones, pasantías, cursos y capacitaciones. Queremos que puedas cumplir tus sueños. Hay nuevas oportunidades esperándote. Sumate.
Bacán. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Calzado de cuero e indumentaria clásica elegante para toda ocasión. Talles cómodos hasta el 54 en pantalones, 46 en calzado y XXL en remeras, chombas y camisas. Cortes regulares y entallados, accesorios, ropa interior y perfumes para este presente perfecto. La noche, la oficina y tu próximo evento, todo en un solo lugar. Bacán. Residencia para adultos mayores. Estadía completa 24 horas. Podología, peluquería, clases de gimnasia, clases de yoga, emergencia médica 24 horas. Revisión médica semanal a cargo de la residencia. Residencia para adultos mayores. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Estamos listos para recibirte y cuidarte. Para esto, trabajamos y nos preparamos. Es el momento de descubrir Santa Fe. Vivir los ríos, naturaleza y playas. Conocer la cultura, las ciudades y su diversión. Disfrutar los sabores costeros, la cerveza y los paisajes. Descubrí Santa Fe en tu próximo viaje. Santa Fe Provincia. A DAPSA Posta Firmat le encanta acompañarte en todos tus viajes. GNC, combustibles de máxima calidad y tecnología de última generación. Lubricantes Element, productos para el automotor, línea completa de Bardal, Jarama, urea líquida para camiones Mach 1, lavadero de camiones, gomería las 24 horas, baños, duchas, bar, cafetería, minimarket, minutas, menú diario, sándwiches de elaboración propia, productos para celíacos y diabéticos. En DAPSA Posta Firmat cumplimos 25 años de vida comercial. DAPSA Posta Firmat, ruta 33, kilómetro 684. DAPSA Posta Firmat, compañera de tus viajes. Basali lanza B-Conecta. Es un módulo de conectividad amigable con tecnología de punta que permite monitorear de manera remota tu Basali desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Más espectro de bandas, mayor potencia de transmisión y amplia distancia de cobertura. Activa tus recursos. Basali te conecta. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Dr. Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. ¿Dónde querés vivir?
Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo. Pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Seguimos en el camino correcto. Comuna de Chovet. Gestión Sergio Busquets. Alfano Hermanos. Movimiento de suelos, zanjeos, excavaciones, perforaciones para pilotes, nivelación y limpieza de terrenos. Alquiler de volquetes, venta de tierra y áridos para compactación. Alfano Hermanos. Teléfonos 03465 1552 3930. 03465 1552 3931. Firmat. Soy Walter Fernández. Dentro entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacom te va a poner en ese lugar. Porque Pampacom es pasión y es para vos. Campeonato Argentino de Pelota Paleta. Desde el viernes 10 de diciembre hasta el domingo 12, disfruta de tres días en los que jugadores de primera categoría, representando más de 10 provincias, se van a enfrentar en el trinquete del Firmat Fútbol Club. Disfruta en vivo a través de la pantalla de TDC o en YouTube por TDC Online. Empezá a despedir tu año a pleno por TDC. Transitando TDC Noticias en su tramo final con la variedad musical que le proponemos de lunes a viernes en diferentes géneros, y también le proponemos los pronósticos del tiempo, porque usted sabe que aquí lo encuentra, y el mercado de cereales, entre otras cosas, está en el final. La primera fotocopiadora online. Transferí tus archivos por WhatsApp al 3465-664634 o por mail ventas@misterbin.com.ar. Ingresá a www.mrbin.com.ar. Vamos a la quiniela nacional. A la cabeza el 6.903, segunda ubicación el 4.972, tercero el 1.343, cuarto el 3.845, quinto el 4.559. Nos metemos en la quiniela provincia de Buenos Aires. A la cabeza el 4.388, segundo aparece el 5.902, tercero el 1.026, cuarto el 2.922, quinto el 7.385. Y en la provincia de Santa Fe, la quiniela dice: primera ubicación para el 3.471, segundo el 2.626, tercero el 303, cuarto el 7.981, quinto el 1.347. Mercado de cereales: en baja la soja, 34.500, también en baja el maíz, 20.700, el trigo en baja, 24.100, se mantiene estable el sorgo, 19.150, y el girasol en baja,
47.400 pesos. Mañana jueves, mínima de 18, máxima de 32, soleado hermoso. El viernes una temperatura similar con algunas nubes, la mínima estará en 17, la máxima 32. Baja un poco la temperatura el sábado y aparece la lluvia, 16 de mínima, 26 de máxima. Nos vamos al domingo, vuelve el sol, algunas nubes, 14 y 28 y un excelente lunes. Ya estamos en diciembre, 16 de mínima, 31 de máxima. A seguirse vacunando, es muy importante esto, cualquier duda lo plantea el sistema de salud de cada una de las localidades por el tema de vacunación de niños y niñas. Y quien no lo ha hecho, la pandemia no ha terminado, si nuestra disposición a estar diferentes porque ahí baja en contagios, nos pone mejor, pero recordemos, quien no se vacunó, hágalo, es una decisión solidaria y vivimos en comunidad, eso es lo importante. Hasta mañana, gracias. Puede salir cuando quiera.